Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Fernando y a continuación seguiremos con el tema de las escalas mayores que ya hemos empezado a ver en los videos anteriores. En los videos anteriores vimos la escala de Do mayor y su digitación y también ya vimos la escala de Sol mayor, que es una escala muy cercana a la tonalidad de Do mayor y que pudimos ver que se utiliza exactamente la misma digitación en las dos escalas. Solamente con la diferencia de que una empieza en Do, la otra empieza en Sol, y que en Sol sí existe una alteración, lo cual se traduce en una tecla negra en el piano. Y ahora vamos a ver la escala de la otra tonalidad cercana a Do mayor, que es Fa, la escala de Fa mayor, y que también solamente va a tener una alteración. Ya habíamos platicado en el video anterior que las alteraciones son sostenidos y bemoles, que son estos signos, el sostenido como un gatito y el bemol como una B minúscula. El sostenido nos va a indicar que una nota se debe subir medio tono, o el bemol nos indica que la nota se debe bajar medio tono. Recordemos que medio tono es la distancia más pequeña que existe entre dos notas o dos teclas en nuestro piano. Las teclas que están pegaditas una con otra tienen una distancia de medio tono. Entonces es fácil distinguir en dónde está un medio tono hacia arriba o hacia abajo en el piano porque visualmente lo podemos identificar rápidamente. Ahora, en la escala de Fa mayor, la única alteración que vamos a tener es la nota de Si bemol. Todas las demás notas van a ser naturales y en el piano, bueno, van a ser teclas blancas, pero cuando lleguemos a la nota Si, la tenemos que tocar bemol, o sea, del Si que nosotros conocemos. Medio tono abajo, o sea, la tecla hacia abajo inmediata, hacia abajo me refiero hacia la izquierda del teclado, que es esta tecla negra, Si bemol. Ahora vamos a tocar esa única alteración en esta escala. Y también es importante decir que en esta escala de Fa mayor sí van a cambiar un poquito los dedos, la digitación para tocarla. Así que vamos a hacerlo con la mano derecha primero. Tocamos el Fa con el dedo 1. El Sol con el dedo 2, el La con el dedo 3, ahora el Si bemol con el dedo 4, aquí. Después del dedo 4, ahora sí pasamos el pulgar por debajo de la mano hasta llegar al Do, y con el 1 tocamos el Do. Acomodamos la mano para continuar. Re con el dedo 2, Mi con el dedo 3 y Fa con el dedo 4. En esta escala terminamos con el dedo 4 en el Fa de arriba en la mano derecha y ya vimos por qué cambió un poquito la digitación. Ahora de regreso hacemos el mismo camino, Fa con dedo 4, Mi con dedo 3, Re con dedo 2, Do con el dedo 1 y aquí pasamos la mano para arriba del pulgar y con el dedo 4 vamos a tocar el Si bemol. Acomodamos la mano para continuar. La con el dedo 3. Sol con el dedo 2. Y Fa con el dedo 1. Con la mano izquierda, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero lo hago de manera descendente a partir del Fa. Fa con el dedo 1 de la mano izquierda. Mi con el dedo 2. Re con el dedo 3. Pasamos el pulgar por debajo y tocamos Do con el dedo 1, Si bemol con el dedo 2, La con el dedo 3, Sol con el dedo 4 y Fa con el dedo 5. Y de manera ascendente, Fa con el dedo 5, Sol con el dedo 4, La con el dedo 3. Si bemol con el dedo 2, Do con el 1, pasamos por encima de la mano del pulgar para continuar, Re con el dedo 3, Mi con el dedo 2 y con el 1 el Fa. De esta manera tenemos la escala de Fa mayor con las dos manos, al igual que Sol mayor y que Do mayor, tenemos que practicar las manos por separado y después empezar a juntar las dos manos para desarrollar más habilidad en estas escalas. Entonces recordemos que una escala de Do mayor no tiene alteraciones, Sol mayor tiene Fa sostenido y Fa mayor tiene
si bemol, solamente en fa mayor. Vamos a utilizar una digitación distinta a las otras dos escalas. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por ver este video y nos vemos a la próxima.